Pues bueno, me da muchísimo gusto el día de hoy. Tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Y no lo digo como un guayabazo, como se dice en México, sino verdaderamente estoy convencido y agradezco de todo corazón a nuestro invitado de honor del día de hoy, a Heriberto López Romo, que entre otras cosas es el director general y fundador del Instituto de Investigaciones Sociales, mejor conocido hoy por muchísimas personas y países como el Instituto. Esta es una institución especializada en el estudio del entretenimiento, la comunicación y las marcas. Para que ustedes ubiquen, Heriberto combina el humanismo y el conocimiento de las ciencias sociales y la lógica de la estadística. De hecho, pues estudió comunicación, pero también estudió sus altos grados después en estadística. Muy bien. Estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana y la maestría de medición y estadística para ciencias sociales en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Inicia su trayectoria profesional en 1977, evaluando el uso de medios y formatos de entretenimiento como las telenovelas, la música, para poder comunicar mensajes sociales. Mucho de lo que ustedes han visto, sobre todo de medios de comunicación masiva, todo este marketing, toda esta selección de artistas y la manera en que evolucionan algunas de las tramas, pues el artífice en la investigación por detrás de muchas de estas decisiones en medios masivos en México y en Latinoamérica dependen del Instituto de Investigaciones Sociales, que fue fundado por Heriberto López Romo. Ha participado y dirigido múltiples proyectos relacionados con la vida cotidiana y los medios de comunicación, la mercadotecnia, la mercadotecnia comercial, la publicidad y la demografía. También ha participado como asesor y evaluador en proyectos de mercadotecnia social en varios países de América Latina. Ha sido maestro en varias universidades de México y ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas en mercadotecnia, metodología, sociología y cultura. Además, es coautor y autor de varios libros. El último se llama Narrativas de los niveles socioeconómicos en México, que es una descripción visual y estadística de los hogares de México. Yo no sé si colgarle la medalla a Heriberto, pero cuando en México hablamos de niveles socioeconómicos, que para ustedes en una materia o en una clase sonaría como que es parte de la mercadotecnia, se le debe precisamente a Heriberto. Entonces en México tenemos, bueno, a Heriberto y obviamente a todo el equipo que ha hecho posible esto en el instituto. Entonces, mucho de lo que se maneja en México, en el mundo, en materia de niveles socioeconómicos, gasto por hogar, tipos de familia. Yo sé que Heriberto es muy sencillo, muy, muy humilde, pero hay un libro extraordinario que se llama Las familias de México. Y este libro, pues ya platicará después seguramente, pero imagínate que tú pudieras tener los datos de cuáles son cómo se distribuye el gasto de una familia dependiendo del tipo de familia que eres. Porque no es lo mismo un nido vacío, como es el mío, ¿ya? Como sería tal vez una familia extendida, los tuyos, los míos. Ay, perdón, es una familia extendida es cuando ya se viene a vivir alguien contigo. Tu tía, tu primo, tu abuelita, tu hermano o el que vino a estudiar a la ciudad X y se vino a tu casa. Pero también están las familias que son los míos, los tuyos y los nuestros. También las familias de parejas del mismo sexo. Y entonces, eso, el poder cruzar esa información de cuál es el gasto de cada una de las familias, ya no hablando de las familias como una sola, ¿a poco no vale oro eso? Para que tú puedas tomar decisiones de negocios. Entonces, gracias a este tipo de estudios que a lo largo de muchos años ha hecho el instituto, ustedes tienen a la mano todo este tipo de información que a lo mejor dan por hecho. Pero el origen, con mucho orgullo, es Heriberto López Romo y el Instituto. Por eso mismo es miembro destacado del World Future Society, organismo dedicado a entender y prospectar sobre el futuro. Y además, nada más, fue presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de Mercados y Opinión Pública, mejor conocida como la AMAI. Y si no saben qué es la AMAI, Google it. Porque si quieres hacer investigaciones sociales en este país, está normado, estandarizado y te tienes que certificar, y esto lo hace la AMAI. Entonces, bueno, pues la otra foto, bueno, no es la otra foto, la otra persona que ven ustedes ya en vivo, es precisamente nuestro invitado de lujo del día de hoy, que es Heriberto López Romo, director general del Instituto de Investigaciones Sociales en México. Heriberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues al revés, Ricardo, muchas gracias por darme la oportunidad.
de hablar de estos temas que en la institución a la que dirijo y a mí personalmente pues nos apasionan y han sido parte de nuestra vocación y profesión durante muchísimos años. Pues para empezar y obviamente hacerte un buen reconocimiento, porque no todo mundo te conoce y creo que vale la pena que sepan quién eres. ¿Quién es Heriberto López Romo? Pues Heriberto López Romo es un investigador que entra al mundo de la comprensión social y al mundo de la comprensión de los mercados y de las audiencias, pues por dos vocaciones que vienen desde niño. La primera vocación es la lógica matemática. Creo que desde niño siempre pensé en meterme a una profesión en la que la capacidad analítica fuera clave, pues porque por alguna razón formación familiar pues era parte clave de mis intereses. Y por otro lado, mi interés por el cine. Siempre fui un apasionado del cine. De hecho, cuando siempre pensé que iba a estudiar matemáticas, unos meses antes de entrar a la universidad, descubrí, seguramente para las generaciones jóvenes este dato les puede parecer extraño, pero cuando yo decidí entrar a la universidad en 1973, hace muchos años, en la prehistoria, pues no existía en mi panorama siquiera el saber que existiese una carrera que hablase de comunicación o de cine, aunque obviamente ya lo sabía. Entonces lo descubrí y pues cambié y me metí a estudiar cine a una carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, que fue la primera universidad en Latinoamérica que tuvo la carrera de comunicación como tal. Obviamente ya existía periodismo, otras cuestiones, pero entré a estudiar esta carrera que en el enfoque de la Universidad Iberoamericana, que tiene mucho el enfoque de la formación jesuita, tuvo un planteamiento muy humanista. Entonces, parte de la carrera de comunicación era sin duda pues revisar las técnicas de ese momento de la comunicación, como era pues sin duda el periodismo, la tele, que era su gran momento, el cine, pero se incluyó dentro de este currículum un área de investigación de la comunicación, que era realmente novedosa en ese momento. Y pues al final, entendiendo pues, o recuperando este interés por entender las cosas, por este interés analítico, pues me llamó más la atención y me metí a esta área de investigación de la comunicación, en la que pues tuve maestros muy importantes en ese momento y compañeros que después pues, han sido también muy importantes dentro de la industria. Entonces creo que ahí consolidé mi vocación de, por un lado, seguir con este interés en entender a la sociedad, en entender, organizar datos, organizar comportamientos a través de metodologías, en principio matemáticas, pero después de otras naturalezas. Y por otro lado, el tema de las historias y las emociones que empezaron por el cine, pero que luego se extendieron a todo el conjunto de historias y que hoy en el mundo contemporáneo, pues vemos que son dos ejes de comprensión del comportamiento y de conexión con las audiencias y con los consumidores claves. Por un lado, hay que entender pues, todo este comportamiento a través de lo que de nuevas técnicas y metodologías podríamos decir hoy del Big Data, ¿no? Que no es otra cosa más que la organización de la data que existe en el universo Internet o en los grandes generadores de datos. Y por otro lado, los contenidos. Hoy vivimos en un mundo de contenidos en que todas las marcas, las estrategias políticas de toda naturaleza, pues están utilizando las emociones de las historias para poder hacer estas conexiones con cosas tan de moda ahora como el storytelling y todas estas cuestiones que se conectan. Entonces, de alguna forma, estos han sido los ejes que hasta la fecha siguen los rectores. Yo ahora me conceptualizo como alguien que, y mi equipo también,
que conectamos datos con historias. O sea, cómo darle vida a los datos. Esa es nuestra misión, para entender realidades y para apoyar a los usuarios, a nuestros clientes, pues a lograr sus metas de negocios, sus metas de comunicación, sus metas mercadológicas. Entonces, ese es Heriberto, ¿no? Alguien que siempre ha estado interesado a través de su formación formal, pero también a través de sus trabajos y de sus aficiones, en darle vida a los datos. Y generar historias. ¿Podrías poner un ejemplo? Porque tal vez no todos los que nos están escuchando y viendo entienden lo que tú llamas historias. Sí. Justo me gustaría tocar el tema que acabas de mencionar, el tema de las familias en México. Las familias en México, pues tomamos hace ya algunos años, hace tal vez 15 años, formalmente el estudio de las familias. ¿Por qué las familias? Creemos que para entender el comportamiento social, para entender el comportamiento de los consumidores, de las audiencias, hay que partir de pues, cuestiones más estructurales. Creo que actualmente la mercadotecnia, la investigación social aplicada, de pronto tiene una deformación de poner mucho énfasis sobre las personas. Es decir, analizamos a los hombres, a las mujeres, a los por generaciones, ¿no? Podría poner el ejemplo este tan fuerte de hablar, creo que es importante, pero de analizar todo en función de los millennials y de la generación Z, que es correcto, pero creo que es limitado. Yo siempre utilizo, para ejemplificar el tema de la importancia de las familias, algo como este ejemplo, ¿no? Piensen en 5 millennials igualitos. O sea, 5 millennials que crecieron en la misma familia, familias idénticas, con formación, trabajan en lo mismo, ganan lo mismo, pertenecen al mismo nivel socioeconómico, se formaron en la cultura millennial igualito, fueron a la misma universidad, pero millennial 1. Millennial 1, pues piensen en millennials 30 años, nivel socioeconómico medio alto, en una ciudad urbana de cualquier país de Latinoamérica. Millennial 1 decide quedarse a los 32 años a vivir con su familia. ¿Por qué? Pues porque es muy cómodo, ¿no? O sea, ¿para qué tengo que irme de mi familia si no, no tengo que gastar en renta, y además me van a hacer la comida, me van a lavar la ropa, me la voy a pasar muy bien? Millennial 1. Millennial 2, mismas características, mismo trabajo, mismo ingreso, misma formación. Pues este decide, ¿saben qué? Pues ya me voy de mi casa y voy a poner mi departamento porque pues quiero vivir solo y quiero estar con mi propia vida. Va a decidir de manera diferente, va a comprar cosas diferentes. Millennial 3 decide el mismo, 32 años, mismo nivel, decide casarse. Entonces se casa, la probabilidad lo va a llevar a tener a un tipo de familia que es el familia joven sin hijos, lo que se conoce como los DINKIs, Double Income No Kids. Los dos trabajan, los dos ingresan, automáticamente tienen un nivel de bienestar muy alto, en todos los niveles socioeconómicos, pero en este particular más. Entonces, pues se dedican a pasársela bien porque no hay hijos, salen a cenar, organizan cenas en su casa, datos, consumen más vinos en la casa, les gusta invitar a la gente, se preocupan mucho por la estética de la casa, gastan más en decoración, en salir fuera. Millennial 3, casado, decide tener hijo, llega el primer hijo a la familia, ¿y saben qué pasa? Pues automáticamente se acaban las salidas porque hay que cuidar al niño, se baja, tenemos que restringir gastos porque los niños cuestan,
Entonces, automáticamente la pauta de vida, selecciones de consumo, selección de qué vemos, a qué hora nos dormimos, si salimos, no salimos, cambia radicalmente, absolutamente. Millennial 5, igualito, el mismo decide, pues ¿saben qué? Pues yo ya no quiero vivir con mi familia, pero tampoco quiero gastar en un departamento solo, entonces me voy a vivir con mis con roomies, y entonces vamos a compartir gastos. Entonces, pues bueno, vamos a tener otra pauta de vida. Estoy hablando de la misma persona, mismo nivel, misma generación, y no se comportan igual. ¿Por qué? Porque al final nosotros terminamos decidiendo en función de con quién vivimos. O sea, el hecho de con quién viva cambia mi ecuación de decisión de qué compro, qué marcas compro, a qué hora hago las cosas, todo cambia. Entonces, de manera que algo que parecería tan obvio, porque todo el mundo creo que tenemos en la conciencia la importancia de la familia, no lo integramos a estas ecuaciones de análisis de mercados, de análisis de negocio, en que el último determinante en la ecuación de decisión es la familia. O sea, importa, obviamente, para poder entender el comportamiento de cualquier mercado, pues primero, ¿de qué género soy, no? Pues si soy hombre o mujer, o si evolucionamos un poquito más a lo que son ahora la identidad de género, o sea, cuál es mi identidad, a qué generación pertenezco, cuál es mi nivel de bienestar, es decir, a qué nivel socioeconómico pertenezco, pero al final, familia mata otras variables. O sea, pues, como los ejemplos que les acabo de decir. Soy de nivel A, soy de nivel medio alto, me gustan esta serie de cosas, pero ya nacieron dos niños, ya tengo que gastar en pañales, ya no puedo elegir la camisa que me gustaba, ya no puedo salir al cine a la hora que quería, etc. La decisión de la familia. Bueno, pensando en esto, pues empezamos a estudiar mucho la familia y empezamos a generar un modelo de tipos de familia que trascendiera o que fuera un poco más allá de los modelos tradicionales de clasificación de familia, que pues hablaban, dependiendo un poco del país, las definiciones oficiales de 4 o 5 tipos de familia, la tradicional, la familia extensa, etcétera, y generamos un modelo de 11 tipos de familia, 11 tipos de familia que tienen que ver con 11 tipos de comportamientos y selecciones diferentes de mercado, de consumo, de preocupaciones, de aspiraciones. Cada uno tiene su misión diferente. De esto, pues es un modelo analítico que fue, pues, después de mucho tiempo de entender, de entrar en profundidad con herramientas, pues de todo tipo, ¿no? Hicimos, por ejemplo, durante en una de las múltiples investigaciones que nos interesaba un tema de cómo se decide qué ver en la tele, en la televisión abierta, en ese momento, les estoy hablando de hace un estudio de hace 15 años justo, nos fuimos a vivir o a ver televisión durante 6 meses con 60 familias, todas las tardes íbamos a ver televisión con ellos y a observar qué pasaba. Un equipo de investigadores, y entonces entendimos esto, ¿no? Por ejemplo, pues al final uno no termina decidiendo lo que le gusta a uno de manera individual, sino lo que concilia la convivencia dentro de la familia, dependiendo de los momentos del día. Y bueno, de ahí surge este interés, formamos nuestro modelo, lo llevamos a la cuantificación, y aquí también surge otra de las metodologías que hemos usado permanentemente en el instituto, que es no necesariamente hacer levantamientos, grandes levantamientos de campo, sino utilizar las bases públicas de información, que en el caso de México tenemos un organismo con una información increíble, como es el INEGI, que es el Instituto de Estadística Oficial de México, que tiene estudios maravillosos, con mucha fortaleza en todos los sentidos, aunque lo presentan o como se puede visualizar esta información
es a través de criterios mucho más políticos, porque, por ejemplo, nos dan la información por municipios o por estados, que es una división más política que social. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar estas bases, organizarlas y explotarlas para tener información con criterios más mercadológicos o más comunicables. Entonces, por ejemplo, la información no la organizamos, la podemos hacer, lo hacemos, pero no por municipios, sino por zonas metropolitanas, que son estas manchas que permiten entender más lo que son las verdaderas manchas comerciales o las relaciones comerciales. Y a partir de eso explotamos la información. Y justo esto fue lo que hicimos en el caso de familias, ¿no? Meternos a las bases y generar un algoritmo después de este proceso analítico para saber cómo son los tipos de familia. Entonces generamos este algoritmo, digamos que es un algoritmo pre-Big Data, en el cual hicimos, a partir de variables que sabemos que existen en los instrumentos públicos de información, como es el censo, como es el estudio de ingreso-gasto, como es el estudio de consumo de tecnología de IFETEL, que tienen ciertas variables normadas. Entonces, a partir de la combinación de estas variables, pudimos cuantificar y llevar hacia todos los instrumentos de gobierno los tipos de familia, o explotar todos los instrumentos oficiales de información a través de los tipos de familia, y pudimos llegar a cosas como, pues, entender que la familia papá, mamá y niños, que es uno de los 11 tipos de familia, pues actualmente es el 18% de los hogares en México, y que en 1980 era el 35% de los hogares. Es decir, es uno de los hogares que más ha decrecido, que tiene que ver con el envejecimiento de la población y esta tendencia a que cada vez más empieza tendencia desde los 60, 70, a la reducción de la población, de tener un promedio en esa época de 7 personas por hogar, a estar hoy en 3.6 personas por hogar a nivel nacional en México, lo cual habla completamente de una radiografía totalmente diferente. O entender cosas que no están en la visión de la gente que hace productos, de la gente que hace estrategias de mercado, de comunicación, inclusive de políticas públicas, como hoy en el país, casi el 13% de los hogares son hogares de una sola persona, son unipersonales. Que nosotros le decimos que son familias y a veces nos cuestionan y dicen, una persona que vive sola no es una familia. Y yo siempre respondo con una respuesta muy simple. La definición oficial, y esto está en UNESCO, ONU, Gobierno de México, de familia, es personas que comparten espacio y gasto. Eso es una familia. Entonces, si yo vivo solo, yo comparto mi espacio y mi gasto conmigo mismo. Por lo tanto, soy una familia. Bueno, esta familia, que a veces me dicen, no, no es una familia, es una vivienda o un hogar. No, es una familia. La familia unipersonal, es un fenómeno de un crecimiento impresionante. Hace exactamente 10 años era el 9% de los hogares en México. Hoy es el 13%. En 10 años ha crecido 5 puntos porcentuales, que si ustedes lo multiplican por los 34 millones de hogares que vemos en México, pues nada más hagan la cuenta para saber el número de hogares unipersonales que siguen creciendo. Y por otro lado, es el que más crece, y pues todos los escenarios hablan que muy pronto, en unos 20 años, uno de cada 3 hogares en México será unipersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que pues el mercado y todo va a cambiar, porque los hogares unipersonales no se compra igual, o sea, no nos interesa a los unipersonales, no les interesa a los unipersonales ir a los Costcos y a los Sam's a comprar paquetes masivos, porque no cocino masivamente. Es más, como no tengo compañía, si tengo dinero, pues me voy a comer afuera o pido por servicio, y si no, pues cocino muy poquito, me voy a comprar algo a la esquina. O sea, necesito, mi pauta de estar solo me determina pauta de exhibición a los medios de consumos tecnológicos completamente diferenciales a una familia con jóvenes, ¿no? Que es un
el tercer tipo de familia, que separamos de los niños, porque los jóvenes cambian la dinámica familiar en la familia inyectando toda la tecnología, renuevan a la familia, versus la familia de niños, en donde hay niños, pues todo se concentra en los niños. Los niños son el centro del hogar, ¿no? Y empiezan a crecer y participan en todo tipo de decisiones, ¿no? Empiezan a, al principio empiezan a tomar decisiones en qué postres se compra o qué dulces, pero al final opinan hasta la marca del coche. Y como los padres tienen complejo de culpa por el abandono, pues terminan empoderando a los niños de manera absoluta y convirtiéndolos en los reyes del hogar. Con independencia del nivel socioeconómico, los jóvenes vienen y cambian. Pero bueno, regreso al tema del unipersonal, ¿no? El unipersonal crece y se toman todas las pautas de manera diferente. Entonces, nadie lo ve. O sea, creo que recientemente estamos empezando a ver en la construcción el pensar que es la vivienda que necesitamos. No necesitamos viviendas Infonavit de 5 personas como están en el plan de desarrollo. Necesitamos, por lo menos en esta proporción, viviendas para el hogar del futuro en el que 1 de cada 3 personas va a ser unipersonal. ¿Dónde está la vivienda? ¿Para qué estamos? ¿Dónde estamos haciendo esta construcción? ¿Dónde están los paquetes de productos y servicios que van dirigidos al consumo unipersonal? ¿Dónde está la comunicación? O sea, si ustedes se sientan y ven la comunicación, tanto tradicional, de televisión abierta, televisión de paga, como la comunicación digital, sí hay nichos que crecen afortunadamente más, pero no vemos estas familias, ¿no? Seguimos viendo modelos de familias tradicionales o deseables, ¿no? Como este tipo de familia, los corresidentes o el unipersonal, pero el joven unipersonal, ¿no? Este que se la pasa muy bien. Pero el 90% de las familias unipersonales son más bien los mayores de 55 años, que es en donde se está creciendo más, ¿no? Que es esta persona que se queda solo después del nido vacío o porque no, decide que pase a formar su vida, ¿no? El nido vacío es otro gran fenómeno actual, ¿no? Nosotros si pensamos hace, cuando éramos niños, pues veíamos al nido vacío. Bueno, aquí vamos a llegar a los 60 años, bueno, en mi caso, no desconozco las edades con las que estoy hablando, pero yo pensaba que a los 55 años iba a ser un viejito de lentes, ¿no? Hoy tengo 66 años y bueno, sí tengo algunos rasgos de 66 años, pero pues estoy en una vida activa, profesional, y pues la gran mayoría de la gente que está en esta edad estamos en este proceso de reconstrucción. La misión del nido vacío, la misión del unipersonal mayor es cómo reconstruir mi vida, porque todo dice que voy a vivir al menos unos 30 años más bien. Entonces, más me vale reaprender a alimentarme, reaprender a ejercitarme, reaprender a enamorarme, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tendría que volver a tener? Entonces, estamos en eso. ¿Y dónde está? Es otro de los mercados que no están visualizados, que además son mercados que tienen necesidades, poderes adquisitivos muy particulares y diferenciales. Se cree que hay grandes cegueras dentro de los mercados, el entender que todas las familias pues siguen respondiendo a estas familias tradicionales. En el sentido de la composición, otra cosa son los valores, pero propiamente la composición, y que pues hay otras emergentes, y que ya ni tan emergentes, que pues empiezan a ser hasta dominantes, como la madre soltera, por ejemplo, que es el segundo tipo de familia en este país y en varios países de Latinoamérica, que tiene necesidades completamente diferenciales a una familia donde hay papá, mamá y hijos, porque aquí lo que pasa es que cuando una mujer tiene que ser la ama de casa, pero también la que ingresa el dinero, que trabaja, cuida, se convierte en un patrón muy diferencial. ¿Pero por qué a la historia? Esa es la pregunta, me amplía un poco en la construcción del modelo y de dónde vienen los datos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a comunicar, pues de pronto esto puede ser muy interesante, pero a veces los datos no nos gustan tanto.
Entonces, lo que decidimos, y esto es un modelo que hemos usado, es darle vida a los datos a través, en principio, de imágenes. Entonces, hemos usado la técnica para nuestros libros y publicaciones y para nuestros informes de pedirle a un grupo de fotógrafos, hemos formado un grupo de fotógrafos, que nos han ayudado a ilustrar los datos. Entonces, les damos el tema. Por ejemplo, en este caso, las familias. Se fueron a 12 ciudades del país, 26 fotógrafos jóvenes con una propuesta, pues digamos, creativa, pero entrenados bajo criterios más objetivos para que describieran las distintas dimensiones de una familia. Y así logramos un libro que se llama Ilustración de las Familias en México. O sea, la ilustración es nuestra técnica para darle vida a los datos. Los datos duros, pues son duros de roer. Entonces hay que darles esta vida. Y cuando nosotros presentamos una foto, dicen, ah, ya entendí, la historia, la foto te cuenta la historia. No es una foto cualquiera, no es una foto que se nos ocurrió en un momento. Es una foto que está relacionada con el nivel, con el tipo de familia, en la ciudad que decimos, y automáticamente cobra fuerza. ¿Y por qué utilizamos esto? Porque sabemos que para la mayor parte de los seres humanos trabajamos más con el cerebro derecho, que el cerebro derecho, o como le queramos llamar, nos comunicamos mejor con las emociones. ¿Por qué surge toda esta tendencia de contar historias? Pues porque cuando se ponen ejemplos, cuando se ponen imágenes, cuando se cuentan historias, érase una vez. Entonces, yo me pongo en otro modo emocional. Cuando estoy en el modo analítico de entender el dato, puedo no tener la capacidad, pero adicionalmente pongo bloqueos, pero adicionalmente es mucho, los procesos estos de síntesis son más difíciles de comprender. Y por otro lado, pues la ilustración, las historias son emocionales, nos entran más, nos están pegando más en el corazón, nos están moviendo, y eso hace que sea mucho más fácil la comunicación. Esas son las historias. No, yo te iba a preguntar cuáles son los cambios en los procesamientos de datos, cuáles son las tendencias que tú ves, pero bueno, creo que ya me has contestado toda esta parte. A mí me parece muy interesante lo que hace el instituto, y es importante a lo mejor preguntarte esto. En tu opinión, ¿qué requieren las empresas? Pueden ser mexicanas, latinoamericanas, no importa de dónde sean, para tener mayor éxito en el mercado hoy. Porque tú tienes una visión, obviamente, de dato duro, pero también de asociación con imágenes, asociación con historias. ¿Y qué es lo que una organización hoy debería de esperar para tener éxito en el mercado? Mira, creo que la respuesta básica, y es casi que back to the basics, es entender las necesidades del mercado, ¿no? Esto que tal vez sería el primer planteamiento de la clase número uno de marketing, ¿no? El entender las necesidades. Bueno, esto que es tan primario y tan de sentido común, generalmente las empresas no lo ejercitan. ¿A qué me refiero, no? A lo que me refiero es a que, pues, afortunadamente llaman a las empresas que hacemos investigación y nos dicen, ¿qué piensa el mercado de esto, no? Pero en este proceso internamente deciden qué quieren, estoy hablando de empresas grandes y ahorita hablaré un poco de empresas más pequeñas, en las que creo que se parece el paradigma, pero hay que tomarlo con otras consideraciones. Bueno, pero en las grandes empresas, pues alguien le pide a otro que le diga, que le pida, y al final nos llega a nosotros y hacemos una investigación cuantitativa, cualitativa o lo que sea, en el cual pues observamos algunos detalles que suelen ser descontextualizados, que suelen ser muy enfocados, lo cual es correcto, para resolver ciertas preguntas muy tácticas, de si les gusta este empaque, no les gusta este empaque,
6T, qué factibilidad tiene este producto, que son preguntas correctas y obviamente que se requieren, pero al descontextualizarlas, pierden su estrategia. Yo creo que finalmente, cuando hablamos de hacer estudios estratégicos, al marcar el rumbo de la empresa, al marcar la misión, el rumbo, y tratar de tener elementos para cumplir con esa misión o cumplir con ese enfoque de la empresa, se requiere de manera paralela tener una comprensión del mercado de manera profunda y amplia. Y esto no es otra cosa que acercarte al consumidor y oírlo, pero así en cortito. Adicionalmente, después hacerle las preguntas tácticas para que te ayuden a vivir en el día a día con las estrategias de negocio. Entonces, este acercamiento con el consumidor, pues es clave, ¿no? O sea, ¿qué requieren las empresas para lograr sus planes? Pues bueno, ustedes, consultores, creo que lo enfatizan muy bien. En algún momento, ustedes fueron consultores y nos ayudaron mucho al instituto para hacer esto internamente, el entender, pues realmente cuáles eran nuestras misiones, nuestros valores. Pero el aterrizaje de esto a la, ya propiamente la operación requiere una estrategia de comprensión de tu mercado, ¿no? Es decir, a ver, realmente, ¿qué es lo que están pidiendo? Y desde este marco, como el tipo de familia, ¿no? O sea, creo que decía hace un momento del que visualizar, y estoy hablando de mercados de consumo, cambia mucho dependiendo de qué es lo que pasa y del tamaño de la empresa. Pero esta visualización de todo vamos a entenderlo por generaciones y millennials, a mí de pronto me para un poquito de cabeza eso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Las generaciones cambian, los momentos son diferentes, pero generan muchos prejuicios, ¿no? A todos los millennials les gusta. No, no es cierto. Eso es un prejuicio y eso es una falta de aproximación. Hay que regresar y decir, a ver, ¿de veras qué es lo que genera las necesidades de una familia para el uso del jabón? ¿De veras qué es lo que genera una necesidad en una familia para remodelar una casa? ¿De veras qué es lo que hace diferencia en una casa para el uso del agua? O sea, ¿cuál es la relación que tiene una familia con el agua cuando viven tres, a cuando viven cinco, a cuando vive una familia reconstituida, los míos, los tuyos y los nuestros? ¿Qué pasa? Cambia todo. Hay que entenderlo. Y eso que cuando tú tienes una comprensión de tus valores, de tu misión, una comprensión de tu mercado, de tus clientes, haces una sinergia muy eficiente, en conexión completa. Y ahí es donde, pues te digo, afortunadamente nosotros pues tenemos nuestro campo, ¿no? O sea, normalmente cuando nos piden investigación, viene la pregunta, el famoso brief, queremos saber A o B. Entonces, pues obviamente contestamos A o B porque eso es lo que nos, por lo que nos están pagando. Pero siempre decimos, oye, ¿y por qué no nos echamos un pasito para atrás, no? ¿Por qué no vemos, por qué no te decimos por qué contestaron A y no B? Si tú entiendes eso, vas a tener una comprensión de tu mercado mucho más amplia. Entonces, este yo creo que sería una primera aproximación. Y te diría que a la mayor parte de las empresas, sobre todo pequeñas, y aquí entraría en la parte de las medianas y pequeñas empresas y pymes, pues esto les da miedo, porque cuando hablan de eso, dicen, uy, no, eso significa una inversión, eso significa, pues yo no tengo ni presupuesto ni gente que vaya a trabajar con eso. Entonces también aquí es donde viene otro de los temas que ya comenté, decirles, señores, en la información pública y en la red y el Big Data hay miles de datos. Señores, nada más que hay que saberlos usar. O sea, tampoco hay que irse con el prejuicio de que hice una encuestita en Face y lo que me contestaron, ¿no? Vale, ¿no? Tampoco quiero desacreditar este tipo de herramientas, ¿no? Tienen su valor. Pero hay que saber cuál es su alcance, hasta dónde llegan. Creo que lo que hay que saber, y esta sería tal vez una recomendación para las personas en las empresas en distintos niveles, en el que se metan a los datos y traten de ordenarlos de acuerdo a sus propios objetivos,
que les ayuden a orientar, a tener pues información, sobre todo de contexto, y por contexto estoy entendiendo todas estas variables que explican los porqués, porque eso nos amplía la visión y que no necesariamente requieren, y estoy hablando en contra de mi propio negocio, el contratar a una empresa, o sea, simplemente el estar atento. Y es algo que ni siquiera es de los nuevos tiempos, ¿no? Yo creo que si nos vamos a todos los grandes empresarios y a todos personas exitosas en la mercadotecnia y en los distintos productos, pues podemos observar que son personas atentas a lo que pasa en la calle, que todo el tiempo ven, un ojo entrenado, un ojo ordenado. O sea, la minería de datos es una herramienta que ayuda a ordenar los datos que vemos. Y eso se puede hacer con una tecnología estadística de alto nivel, pero también se puede hacer con un ordenamiento interno, ¿no? ¿Cómo puedo ir acumulando y ordenando datos de los estudios de mercado contratados por empresas como nosotros, pero también de lo que está en la red, pero también de lo que me pasa en la calle? O sea, estar sistemáticamente entendiendo. Si yo tengo productos en tienditas, pues estar en tienditas y viendo qué pasan, cómo deciden, cómo están los anaqueles, por qué decidieron arriba o abajo. Eso es, creo, eso es mi principal. En términos, es entender el comportamiento del consumidor. No solo decir si va a decidir A o B, que es un poco la deformación tradicional de la investigación, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Tanto el qué, sino el por qué. Y en tu opinión, digo, porque vamos a seguir hablando 3 horas, pero ¿tú cómo ves las tendencias de mercado? Porque hay muchas personas que hablan del futuro y de la pospandemia y todo, pero basado en todo este conocimiento profundo que tú tienes de los mercados, ¿cómo ves esto de la etapa pandémica y de, bueno, ojalá pronto sea pospandémica? Mira, sin duda, pues la pandemia, el confinamiento y todo esto que nos pasó, la crisis sanitaria, cambió. Pero yo tomo una precaución. Realmente lo que realmente hizo fue acelerar las tendencias. Ninguna de las cosas que estamos viendo actualmente, ninguna, es realmente nueva. O sea, ¿qué veíamos? Veíamos pues una tendencia en la tecnología que nos llevaba a la ubicuidad, que es una de las tendencias que empieza desde hace 20, 30 años, a esta parte de ser ubicuos, estar al mismo tiempo en todos lados. Empezábamos a ver un poco pues el confinamiento, el home office, muy aislado, pero lo veíamos. Y frente a una situación de esta naturaleza, pues lo que hizo fue acelerar. Y además el paso para quien tiene esta posibilidad, pues no fue tan difícil, ¿no? Porque pues a lo mejor la primera semana te fallaba el internet, no sabías cómo usar el Zoom, pero realmente esto pasó a ser muy rápido. Entonces hubo una aceleración de una tendencia que era la ubicuidad, de otra tendencia que es la singularidad, por ejemplo, ¿no? Esta tendencia que ha sido también emergente durante los últimos años, la singularidad no es otra cosa que el deseo de estar bien, ¿no? El living well forever, ¿no? Vivir para siempre bien. Prolongar la vida y prolongar la calidad de vida. Eso es la singularidad, en resumidas cuentas. Pues al final también nos lo hizo, ¿no? Empezamos a tener descubrimos que podíamos dejar de transportarnos y pasárnoslo en casa. Descubrimos que podíamos dejar de gastar en cosas como la ropa, que no necesariamente nos iban a servir, que podíamos tener una forma más cómoda de vestirnos y que no pasara nada. Empezamos a ver que podíamos reducir gastos en otras cosas. Entonces, todas las tendencias, te podía hablar, de hecho, aquí viene un librito que
Este realmente fue el último que hicimos en el instituto, que se llama 20 años, 20 cambios, 20 artistas. Hago paréntesis. Aquí, para celebrar nuestros 20 años como instituto, identificamos las 20 tendencias más importantes sociales de mercado y invitamos a 20 artistas junto para que le dieran vida. Entonces, aquí pasamos de los fotógrafos a los artistas. Entonces, cada uno de nuestros artistas invitados hizo una obra. Por ejemplo, justo aquí les enseño el caso de la singularidad. Paloma Torres, que es una escultora súper reconocida, junto con Marín, es de las escultoras, la única que estuvo en la exposición de 20 siglos de escultura mexicana en el Museo de Antropología. Los únicos contemporáneos fueron ellos. Bueno, Paloma nos hizo esta escultura para ilustrar singularidad. Es una interpretación artística, aquí digamos ya la parte artística. Pero bueno, aquí identificamos estas 20 tendencias. Justo hoy en la mañana, por otras razones, lo estaba revisando. Y pues realmente las 20 tendencias siguen siendo las 20 tendencias clave ahora. Solamente que tuvieron un comportamiento exponencial. Venían así y la pandemia las botó. Por ejemplo, una que se llama medicina exponencial. ¿Les suena a lo que pasó con el desarrollo de las vacunas? O sea, lo que veníamos viendo era pues este crecimiento de la nanotecnología y de todas estas bases que hicieron posible que en este momento, si nunca en la historia de la humanidad, este es uno de los principios de los escenarios del futuro, que cada vez se recortan más los tiempos, nunca habíamos visto un desarrollo médico tan rápido, ¿no? ¿Cómo pudimos en menos de un año generar vacunas que pudo parar esto, o que está parando esto, ¿no? Para no ser demasiado positivo. Pero bueno, entonces, pues no sé, te diría singularidad. Pues se exponenció porque parte de lo que nos está pasando en este momento, esta crisis se aceleró que reaprendiéramos a vivir. Ojalá que lo conservemos, ¿no? Es decir, vamos a ser compradores más inteligentes, vamos a pensar más en nuestras decisiones de compra, vamos a reestructurar nuestra vida. Estoy hablando de singularidad, te estoy hablando de medicina exponencial, que ya pues creo que habla por sí mismo. Estamos hablando de digitalización de la economía, que es la parte del e-commerce, ¿no? Ya veíamos viendo cómo toda la economía se estaba digitalizando, pues a través, dando la posibilidad de los Ubers, de los Rapids y de todas estas cosas, y pues nuevamente la pandemia les dio este leap, todos hacia adentro, ¿no? Y bueno, así, yo lo que quisiera nada más para terminar de contestar esta pregunta, Ricardo, decirte, y tal vez la tendencia que más está exponenciando y en la que habría que tener más cuidado, los futurólogos de siempre decían, el futuro y la tecnología lo que hace es partir más las diferencias sociales. Y esto, igual que las otras, también se está exponenciando. ¿Por qué se está exponenciando? Porque finalmente quienes están logrando más singularidad, más bienestar, más, son quienes tienen acceso a la tecnología. Quienes no tienen, pues no. El 60% de las personas que trabajan en este país no pueden trabajar en casa. ¿Por qué? Porque dependen de trabajos físicos, dependen de la fábrica, dependen que no tienen un trabajo formal. Entonces, no, cuando yo veo de pronto estos mails que nos llegan a todos o WhatsApp con las 20 tendencias y nos hablan de que ya podemos estar en casa, pues me río un poco, ¿no? Nos están hablando de Noruega, pero acá 60% de la población trabajadora no es que quiera ni piense, no puede dejar de asistir a su trabajo físicamente. Entonces estamos hablando que también esto lo exponenció, porque lo que hizo fue pues que quienes pudimos, que tuvimos la fortuna de tener internet, de tener una casa con 3 habitaciones para
no pelearnos con los niños por la red, pues pudiéramos tener un espacio y hacerlo bien, ¿no? Pero quien no tiene tecnología, quien tuvo que salir a trabajar, quien solo tenía un teléfono para que el niño estuviera en clase más que, pues fue un caos y provocó una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues esos niños pues salen corriendo otra vez a la escuela porque pues no, la casa no les da. Entonces, yo terminaría esta parte diciendo, cuidado con estos pronósticos generalistas de qué hizo. Sí. Más bien habría, ¿de qué mundo me estás hablando? ¿No? No en México. El México moderno, por decirle de alguna forma, que podría ser como el 40% de la población, sí. El otro, no. El otro va a seguir viviendo, le va a costar mucho más trabajo adaptarse a todas estas tendencias. Y sobre todo, si no estás dividiendo por filtros básicamente sociodemográficos, sino te estás yendo a entender realmente, bueno, y solo como un ejemplo, ¿ves? De las familias, el cual platicamos mucho. Ya nos extendimos un poquito. A mí me encantaría poder seguir platicando contigo en una siguiente ocasión, pero para cerrar el día de hoy esta entrevista contigo, porque yo sé que ustedes tienen una serie de productos y una serie de, y no que sea comercial, sino que es importante que la gente sepa. Y ya si no, en una siguiente, si tú tienes a bien dedicarnos otra entrevista, poder hablar inclusive ya de la parte práctica de cómo aplican las cosas. Pero en todo este entorno que tú nos has descrito, ¿cuál es el beneficio de estar cerca de personas como tú y de estar cerca del instituto? Pues mira, el beneficio es que tenemos mucha experiencia, tenemos un equipo, pues, si bien no muy amplio, somos 30 especialistas, pero que, pues, muy preparado, enfocado a este tipo de trabajo. Tenemos modelos ya muy probados y desarrollados para hacerlo, y sobre todo tenemos, pues, nuestra propuesta es pues hacer estos, levantar sobre todo la data de una manera muy eficiente en función de que pues sean pues muy eficientes justo para nuestros usuarios, que no sean estos grandes estudios costosos, porque lo que nosotros queremos agregarle es justo es nuestra experiencia y nuestro análisis. Y la data es fundamental. La data te da la evidencia. O sea, sin data no hay evidencia. Pero entonces lo que sabemos es identificar la data, que no necesariamente significa que hagamos una encuesta de 5,000 casos. Sino encontrar dónde está esa data relevante, confiable, o sea, no data, pues fake o data sesgada, por decirlo de alguna forma, y darle este valor agregado en el cual pues hay una interpretación y hay una solución que se puede comunicar no necesariamente para los expertos de la investigación y para los grandes analistas, sino aquellos que pues lo que quieren es una solución confiable, evidente, con evidencia. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en todos nuestros productos y servicios, ¿no? Soluciones entendibles, comunicables, accionables, que estén basadas en evidencia real, confiable. Y además válidos, ¿no? Validados o válidos, como se quiera decir. Sí. Sí, por ahí tú, que no suene que estaba criticando Heriberto a las encuestas, la entrevista o los medios que tradicionalmente son correctos, porque vale la pena mencionarlo, el instituto es de los mejores para hacer este tipo de estudios también. O sea, focus groups, entrevista profunda y demás, o sea, tampoco no es que lo esté criticando. Hay muchos, pero... Somos buenísimos en esto. Son buenísimos.